Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a decorar tres tarjetas navideñas, como estas que estás viendo, con washi tape o cinta, si no tienes cinta de papel o de tela, unos lazos, en forma de arbolito las tres, muy rápidas, fáciles y económicas para enviar a tus familiares. O amigos, claro. Vamos a empezar con esta, para la cual yo he utilizado una cartulina decorada de color azul que he doblado por la mitad para hacer la forma de tarjeta. Y voy a utilizar estos tres washi tapes, que son estos celos japoneses decorados, que son un poquito navideños porque tienen brillantina, como ves, y tienen cierta armonía en el color, están combinados, compré el pack entero. Y mira, simplemente cortamos trocitos y los vamos colocando de abajo arriba, haciendo diagonales, no colocándolos demasiado rectos, sino dándole un poquito de movimiento al árbol. Es muy fácil. Como te digo, si no tienes este washi tape o cinta adhesiva, lo puedes hacer con lazos o con cinta de papel o recortando trocitos de papel también. Mira, ahora estoy marcando una guía que me diga la forma del triángulo del árbol para saber hasta dónde tengo que llegar con las cintas. Y las voy colocando en diagonal una encima de otra, dejando huequitos y combinando los colores, no poniendo dos seguidos. Y voy subiendo, subiendo, cada vez la cinta es más pequeñita, porque el árbol se estrecha arriba. Ya veis que es una técnica muy rápida y muy fácil de hacer, incluso para los niños más pequeños. En la parte de arriba voy a terminar con una estrella y en la parte de abajo con un rectangulito de la misma cinta hago el tronco. Para hacer la estrella yo voy a utilizar estas perlitas adhesivas o brillantitos, pero la podéis hacer también de papel o con un limpiapipas o con el mismo washi tape recortáis una estrella en un color que destaque. Mirad, simplemente estoy poniendo las puntitas de la estrella con estos brillantitos y ya la tendría lista en la parte de fuera. Ahora, si queréis, de manera opcional, en la parte de dentro, como hemos hecho con otras tarjetas aquí en el canal, recortáis un trozo de papel más pequeño que la tarjeta y lo pegáis en el interior, de manera que queda un poquito más bonito para escribir vuestro mensaje navideño. Y de esta manera quedaría nuestra primera tarjeta decorada con washi tape. ¿Qué os parece? Luego en los comentarios ponerme cuál os gusta más, la 1, la 2 o la 3. Esta es la número 1. Y esta sería la tarjeta número 2. Yo lo voy a hacer con cinta de papel para que veáis cómo se hace por si no tenéis washi tape. De nuevo cojo una cartulina y la doblo por la mitad. Ahora, como mi cartulina no está decorada, la voy a decorar yo un poquito con un papel dorado. Así que marco un rectángulo algo más pequeño que mi tarjeta para que se vea el marco verde alrededor. Lo recorto y lo voy a pegar en la portada y sobre esto haré el diseño de la tarjeta. Es mejor que las tarjetas lo hagáis sobre papel grueso y no sobre papel porque si no quedan muy finas. Cualquier cartulina o, bueno, un papel de un gramaje mínimo de 120 gramos. Podéis preguntar en cualquier librería. En internet venden mucho papel decorado también y en la web podéis descargar en la tienda online si queréis papel decorado gratuito. hoynohaycole.com/tienda. Ahora voy a utilizar esta cinta de papel y voy a medir más o menos, mirad, 6 centímetros para el tamaño de mi tarjeta. Y voy a hacer, doblándola, varias tiras de papel de 6 centímetros. Lo más rápido es hacerlo así. Voy a hacer 6 u 8 trozos, no sé muy bien cuántos voy a utilizar y si sobra luego un poquito, pues no pasa nada. Así que cuando he enroscado todo, corto y lo dejo de momento así sin cortar porque lo cortaremos luego. Y con esta misma medida, pues lo hago en el otro color. Voy a combinar estos dos colores que van bien, son dos verdes diferentes. Lo podéis hacer del color que queráis y del ancho que queráis también. Y si no tenéis cinta de papel, como os digo, con lazo se puede hacer. Ahora mirad, he trazado una línea central vertical que va a marcar lo que sería el tronco del árbol y colocando el lazo con el ángulo que yo quiero colocar las hojas, marco la vertical en el lado izquierdo para cortar y la horizontal en el lado derecho, de manera que el lazo queda cortado de esta manera, ¿veis? Con dos diagonales a ambos lados. Hago exactamente lo mismo con el otro color. Puedo copiar de este lazo también para que me queden los ángulos iguales.
y ya los tendríamos listos para ir pegando nuestra tarjeta. Yo voy a utilizar cinta adhesiva de doble cara, podéis utilizar por supuesto pegamento, y los voy a colocar de manera alterna a cada lado, o sea, un tono de verde, luego el de rayas, etcétera, etcétera. ¿Veis? Los coloco hacia abajo como las ramas de lo que sería el pino o el abeto de Navidad. Sí que es mejor hacerlo a ambos lados del mismo color, o sea, izquierda y derecha, pero en vertical vais bajando con tonos diferentes. Y hago lo mismo hasta completar mi tarjeta, ¿veis? Al final he utilizado 6 de cada color. Ahora, una idea que os doy para hacer la estrellita de arriba es utilizar estos marcapáginas o separadores adhesivos que son un poco fluorescentes para hacer una estrella. Los coloco de esta manera, los míos acaban en punta. Y le hago varias puntas a la estrella colocando varios de estos. Por supuesto, otra vez de nuevo con limpiapipas, un botón, un papelito que lo recortéis en forma de estrella. Yo os doy ideas un poco originales por si las queréis utilizar. También lo podéis hacer con brillantitos como antes, con perlitas de colores, abalorios. ¿Veis? En amarillo yo creo que puede quedar bien. Le voy a poner más puntas a la estrella. Y tendríamos ya nuestra estrella de Navidad para coronar este árbol tan bonito de nuestra tarjeta. Ya no hay excusa este año para no enviar tarjetas a familiares y amigos, que se está perdiendo un poquito con el tema del email, los SMS, WhatsApp, etcétera, etcétera. Ya no enviamos tarjetas con lo bonitas que son. Aquí tenemos nuestra tarjeta número 2. No sé si te gusta más o menos que la anterior. Y esta es la número 3. En rosita la he hecho. Con otra técnica, algo diferente. De nuevo, aquí tengo mi papel decorado, mi cartulina, que es de cuadritos Vichy por fuera rosa y por dentro es rosa. Y voy a utilizar cinta de papel o washi tape también, como antes, si quieres. Quizás más fácil con papel. Mira, primero en una hoja voy a dibujar el árbol para guiarme con las medidas. Hago un triángulo que quepa obviamente en la tarjeta, algo más pequeño que el tamaño de la tarjeta. Y ahora voy a tomar las medidas para las cintas. La coloco, la que va abajo, aquí, y lo cortaría en diagonal en ambos lados, siguiendo las líneas del triángulo. Estaría colocada aquí. La siguiente, que va más arriba, coloco el otro color, la de rayitas, la otra cinta, y va a ser algo más pequeña que esta. Así que la coloco encima y marco las líneas para poder cortar la cinta a medida. Ya tengo la segunda. Con la tercera, de nuevo sería la de puntitos, la colocaría arriba y cortaría de nuevo. Y hago exactamente lo mismo con el resto hasta llegar arriba del todo del árbol. Voy marcando con lapicero y recortando. Ahora o lo dejáis así o vamos a hacerlo un poquito más divertido, recortando las tiras de manera que sean más anchas por un lado y más estrechas por el otro. Yo lo que hago es ir desde la mitad de uno de los lados hasta el vértice superior o inferior del lado contrario, ¿veis? Desde la mitad hasta uno de los lados y las voy colocando de manera alterna. De esta manera, la parte de abajo queda más ancha del lado derecho, la siguiente tira queda más ancha del lado izquierdo, la siguiente del lado derecho y así hasta arriba, de manera que se va formando mi árbol, pero las tiras tienen un poquito de movimiento, crean un efecto óptico un poquito diferente. Además así mi tarjeta tiene rayas, lunares y puntitos, que me parece que, bueno, me hacía gracia, quedaba bien. ¿Veis? Voy subiendo con mis triangulitos hasta arriba hasta terminar mi árbol. Ya lo tengo casi listo y la estrella, te voy a dar una tercera opción, una manera diferente de hacerla también. Cojo simplemente cinta, en este caso de color rosa, que yo creo que quedaba mejor, y corto un rectangulito que me va a servir para el tronco. Un poco más estrechito. Pongo pegamento y lo coloco abajo. Y voy a utilizar la misma cinta para hacer la estrella. Lo podéis hacer también con las mismas cintas de colores, pero así contrasta un poco. Corto otro rectangulito y ahora voy a dividirlo en tiritas. Lo corto por la mitad y de nuevo por la mitad, de manera que tengo rectángulos muy larguitos o tiras de papel. Voy a hacer varias y van a ser, bueno, las partes de la estrella. Así que con pegamento
voy colocándolo primero en vertical, luego en horizontal y luego hago las diagonales. De esta manera tengo también una estrella de Navidad para la parte de arriba de mi árbol. Si queréis lograr un mayor contraste, por supuesto lo podéis hacer con cinta de otro color, como dorado, o utilizar cualquiera de las otras técnicas de las tarjetas anteriores. Aquí tendría lista mi estrellita y ya tendría la tercera tarjeta lista. Esta es la número 3. Vota cuál te ha gustado más. Aquí las tienes de nuevo para que recuerdes, la 1, la 2 y la 3. Y ya sabes que hasta el 15 de diciembre estamos de concurso de tarjetas navideñas. Solo tienes que hacer la tuya, sacarle una foto y postearla en Instagram con el hashtag concurso tarjetas navideñas. Participa y mucha suerte. Ahora, si quieres ver otro ejemplo, te dejo una tarjeta de Navidad hecha totalmente con pajitas o cañas de refresco, que queda muy bonita también. No olvides suscribirte al canal si te gustan mis vídeos. Y te deseo, por supuesto, una feliz Navidad. ¡Un beso!